Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y feliz, feliz, feliz solemnidad hoy del Sagrado Corazón de Jesús. El corazón, siempre que es el centro de nuestra vida. Ustedes saben que los antiguos pensaban y decían que en la sangre estaba la vida. La sangre era la vida. Y claro, porque se acuerda de esa, la vetión es sangra, pa oye, cutúa, acuerdo lo que sea, o pey, captuete, jugue pa, lleva a mano, pesa. Entonces aquí estaba la vida, concedían de esta manera. Bueno, esto es muy importante porque nos hace entender que al celebrar el Sagrado Corazón de Jesús estamos celebrando la vida, la generosidad, la entrega, la misericordia de un Dios que nos ama a nosotros. También en la cruz sabemos que el soldado, dice, traspasó el corazón de Jesús, de donde sale sangre y agua. La primera lectura del profeta Oseas, capítulo 11, versículos 1, luego del 3 al 4 y luego del 8c al 9. Así habla el Señor: cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, y yo había enseñado a caminar a Efraín, lo tomaba por los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra su mejilla. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Y así continúa. Queridos amigos, Dios nos vuelve a recordar. Si hoy estás en el mundo, en este segmento de vida que te he regalado, es por la misericordia y por el amor con que verdaderamente te amo y te quiero. Que no sea como pasó con Israel. Y aquí comienza él a describir, pero ellos, a pesar que yo les he enseñado a caminar, les he llamado y les he sacado de la esclavitud, ellos no reconocieron que yo los cuidaba, que yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Que nosotros podamos reconocer este amor y hoy al celebrar esta solemnidad, gracias Señor, agui lleveme estreinde, pereme eva ecueseve, apeara buquerigo angañe punuta guatave y se lleva. Dar amor también a los demás, dar amor a nuestra sociedad para que podamos salir siempre de todo lo que es negativo, de toda corrupción, de toda deshonestidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.